Entiendo que sí, todos bien, todos bien. Por la mañana hemos tenido un entrenamiento, una parte del equipo, y ahora por la tarde tendremos el primer entrenamiento de toda la plantilla. Pero bueno, lo que sé es que todos están bien y van a estar. Bueno, sí, hombre, estamos contentos, lógicamente, por haber ganado, muy contentos, sí. Yo creo que nos da un empujón anímico, como tú dices, para afrontar ahora pues, estas 2 semanas tan importantes, ¿no? Que tenemos por delante. Sí, lógicamente, ¿no? Te mentiría si te dijera que no estuve pendiente. Vi la segunda mitad del partido de Estudiantes, pero antes estuve viendo al Tenerife, que me parece más importante y que es donde tengo que estar centrado ahora mismo, ¿no? O tenemos que estar centrados ahora mismo. 2 semanas fuera, ¿de qué manera puede afectar el estar después una semana fuera de casa? ¿De alguna manera, no tanto viaje, sí, no? Bueno, pues no lo sé, pero como va todo tan rápido, yo creo que no vamos a ser muy conscientes de dónde estamos, ¿no? Mañana a las 8 de la mañana salimos para Tenerife, llegaremos, entrenaremos, a la mañana siguiente entrenaremos, tenemos un partido, al día siguiente a las 8 de la mañana cogemos un avión para Barcelona, por la tarde llegaremos a Andorra, entrenaremos, por la mañana entrenaremos, el día siguiente tenemos partido. Yo creo que no vamos a tener mucho tiempo para pararnos a pensar si estamos fuera o no de casa, ¿no? Eso es casi como un viaje de pretemporada, pero en la postemporada casi, ¿no? En el final. No, estamos contentos porque hemos ganado, lógicamente, y hemos tenido la cabeza fría para en un mal cuarto y en un gran cuarto también de Bilbao, ¿no? Porque Bilbao tácticamente cambia cosas, nos hace daño, además tienen acierto, o sea, lo hacen muy bien tanto desde el punto de vista individual, que decía en la rueda de prensa posterior, ¿no? Que están muy acertados, como desde el punto de vista táctico, ¿no? Pues nos plantean una serie de cosas que nos generan problemas y no somos capaces de anotar. Pero es que ya está en agua pasada, yo creo que esto, ¿no? Es que ya fue ayer, ¿no? Ahora mismo nuestra mente está solo en el partido de Tenerife, ¿no? Ahora mismo no tenemos mucho tiempo para. No hay mucho tiempo para entrenar y mejoras grandes, ¿no? Ahora lo que tenemos es que llegar en el mejor estado posible a la competición. Es que cada entrenamiento ya es entrenamiento muy específico de cara al partido. Ahora ya no queda tiempo para nada, quedan 2 semanas, ¿no? Y muy poco tiempo, en muy poco tiempo se va a jugar todo. ¿Qué tal esta costa? ¿Qué tal lo vi? Bueno, pues para llevar unos cuantos días con nosotros, nada más, bien, como dije en su día, es un jugador con mucha experiencia, tácticamente muy inteligente y enseguida coge las cosas, lo entiende, pero lógicamente, como todos, necesita un proceso de adaptación a la liga, a los compañeros. Hay cosas que no se ven en el 5 contra 0, ¿no? Que solo se ven en los partidos y con los entrenamientos. Lo que digo siempre, las relaciones que se generan entre los jugadores. Pero bueno, cualquiera que lo viera no diría que llevaba, pues eso, 3 entrenos, ¿no? Con nosotros, se adapta muy rápido. Sí, desde el primer día que ha llegado ha estado trabajando muy duro para adaptarse, es lo que te decía. No solo es cuestión de que sea muy inteligente tácticamente, está haciendo un gran esfuerzo para adaptarse al entrenador, a los compañeros, a la liga, a la nueva competición. Es un jugador tan experto, repito, y tan listo como él. Y con la facilidad del idioma, que yo creo que eso también ayuda, pues le cuesta menos, a lo mejor que a otro, ¿no? Pero sí está claro que le requiere esfuerzo y él es un jugador que entrena muy, 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 muy concentrado y compite muy concentrado. Bueno, pues es un Tenerife con el sello que le imprime Chus, como ya fue aquí, ¿no? Es un Tenerife que es claramente un reflejo de la filosofía de su entrenador, ¿no? Un Tenerife capaz de ganar hace nada
al Real Madrid y ganar en pistas muy, muy complejas como Baskonia, como Bilbao, como lo hizo. Un equipo que tácticamente está muy trabajado y tiene muchísimas opciones. Defensivamente nos vamos a encontrar con un despliegue enorme, ¿no? Pues box and one o triángulo y dos, defensa matchup, presiones, cambios en los bloqueos, cambio en los bloqueos directos, nos harán dos contra uno. Bueno, es un equipo que tácticamente tiene, quizás yo diría, el mayor repertorio táctico de la liga. Y luego, al margen del sello que le imprime Chus, pues están la calidad individual de los jugadores, ¿no? Y la polivalencia. Ya hablábamos de Tenerife como equipo polivalente, con jugadores que pueden jugar en muchas posiciones, y eso les hace más peligrosos todavía. Sí, yo creo que sí, creo que tienen bagaje de sobre. Ahora han incorporado un nuevo jugador que ya ha debutado el otro día y que debutará en casa contra nosotros, bueno, y en el último partido, por ejemplo, que empiezan, que parece que Murcia se lo va a llevar con relativa comodidad, les ha costado muchísimo trabajo y han tenido que pelear muchísimo para llevarlo adelante, porque Tenerife es un equipo que es muy difícil que se despegue de los partidos, incluso en el partido contra Valencia, que creo recordar que es un 23-3 o algo así de inicio, son capaces de ponerse a 8 puntos, a 6 puntos. Es un equipo, porque además tienen también jugadores muy veteranos, muy polivalentes, ya te digo, y que se agarran mucho, mucho a los partidos, ¿no? más todavía en el Santiago Martín. Sí, lógicamente ellos tienen una opción de playoff, ¿no? Que también va a depender mucho, tendrán más o menos opciones dependiendo de lo que pase mañana, ¿no? En ese partido que juega Estudiantes y Murcia. En función de una cosa u otra, pues también tendrán más opciones o no, pero seguirán teniendo opciones cuando nosotros vayamos allí, ¿no? Un equipo que ha hecho una temporada excepcional, están ahí peleando por esos puestos de honor. Pues cada año es diferente, las plantillas son diferentes, los entrenadores son diferentes, entonces es difícil, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de romper la racha, sería una gran noticia. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer. Bueno, non sé, ¿no? Cada partido é unha historia diferente, cada partido vai un partido da casa, tiñe uns protagonistas, ahora vai a ter outros protagonistas, fai moito tempo que foi o partido, e bueno, pues, o gallá teño mesmo discurrir, non? E o equipo foráneo gane no último segundo por 2 puntos, non? Eu firmaba que fora así, non sei, non son capaz de adiantar o guión que vai a ter o partido. Claro, sí, los 15 jugadores tienen posibilidades de entrar, los 15. Lo que hemos dicho es que el equipo son 15 jugadores, hay 12 que entran en la alineación, alineación que tiene que someterse lógicamente a las reglas que marca el sistema de competición, cupos, extranjeros, etcétera, etcétera. Pero bajo esas premisas, ¿no?, que tenemos que cumplir, faltaba más, cualquier jugador puede entrar en la alineación del partido, Adán incluido. Sí, lógicamente, las decisiones que no son por lesión son técnicas y sí, están en la decisión del cuerpo técnico, claro. Bueno, cada día va mejor, ¿no? Pues en el último entreno, antes del último partido, pues se cayó y por proteger la mano izquierda, pues puso solo la derecha y se hizo bastante daño, se hizo un pequeñito esguince en la mano buena, ¿no? No sabes qué puede ocurrir en un entreno, pero vamos a ver, tenemos un entrenamiento hoy, tenemos mañana un entrenamiento en Canarias y mañana antes de las 8 de la tarde, ¿no? 24 horas antes es cuando tenemos que dar la alineación y será lo que hagamos. No sé, me cuesta, ¿no? Yo creo
Es un equipo donde Devin White tiene un papel importante porque es un gran jugador. Solo hay que recordar el partido aquí, por ejemplo, que hizo, ¿no? U otros partidos, porque ha tenido partidos para ganar sobre la bocina gracias a su actuación. Pero yo creo que todos son el termómetro, ¿no? Es que hay muchos jugadores muy buenos ahí, ¿no? Abromaitis, que no hemos hablado de él, Beirán, que es un jugador que, si antes hablamos de polivalencia, yo creo que él es la polivalencia con mayúsculas, ¿no? Porque prácticamente hace cuatro puestos, excepto el cinco, los hace todos. Yo creo que es un equipo bastante, bastante coral, ¿no? Y hay muchos jugadores que pueden hacerte daño. Sal Barco aquí también nos hizo muchísimo daño y fue definitivo, ¿no? Es un equipo que yo creo que todos sus jugadores tienen calidad de sobra para anotar y tomar la responsabilidad. Entonces, centrarlo solo en uno, a mí me cuesta trabajo. No, trabajar por supuesto que sí. ¿Es el equipo de alguna manera, eso sí, por la televisión también están muy pendientes de lo que pueda hacer Estudiantes? No. ¿Pero exclusivamente en partido a partido? Yo creo que todos los equipos, perdona que no te he dejado acabar, yo creo que todos los equipos de la Liga hacemos lo mismo, es decir, tenemos un partido en el que nos centramos, lo preparamos, lo hacemos lo mejor posible. Nos preparamos para ese partido, pero todos estamos pendientes de los demás, ¿no? Porque los que están jugando pues la ventaja de campo en el playoff, los que están jugando es el primero, segundo, tercero, cuarto, el que se está jugando entrar o no en el playoff, y el que está jugando lo que nosotros llamamos el título de permanencia, pues lógicamente todos estamos pendientes de cuándo se empieza a jugar ese partido, cómo quedan o no. Yo, cualquiera que te diga lo contrario, yo creo que mentiría, ¿no? A mí me da igual cómo queden unos u otros. No, pero realmente luego en el día a día eso no te influye para nada. No, yo creo que ahora nosotros no hablamos de eso. Lo que hablamos es de todo esto que estábamos hablando ahora mismo, de White, de Rodrigo, de Beirán, de Abromaitis, y eso es lo que estamos hablando, y cómo poder ganar en Tenerife, cómo atacar las defensas de cambio de Chus y todas estas cosas. Esto es de lo que vamos a hablar. Es que eso es un poco lo que también decimos tantas veces, de centrarnos en lo que nos compete, ¿no? Y estar preocupados por lo que depende de ti. Y lo que depende de nosotros ahora mismo es ser lo más competitivos posible y prepararnos lo mejor posible para ganar en Tenerife. Pues si te digo la verdad, no sé a qué hora es el partido, no sé a qué hora es la cena. No, a las 8:30 no creo que cenemos. No, a esa hora vamos a estar entrenando. Sí, vamos a estar entrenando. Entramos a las 8, que son las... Son las 9 de aquí, ¿no? Pues cuando empecemos a entrenar ya, sí, me... Últimamente, entre los quincagésimos y las horas en Canarias, llevo unas ruedas de prensa divertidas.